Día especial de verdad, Bomberos está celebrando 60 años, una de las instituciones más queridas, sin dudas, que tiene nuestro capitán Sarmiento. Se va a realizar un sencillo acto aquí, recordando esta fecha tan especial y seguramente también aquellos bomberos que hoy, por cuestiones de la vida misma, no están con nosotros. Es un día realmente especial, además el tiempo ha acompañado para que todo esto se pueda desarrollar en forma normal. Los bomberos comienzan a formar. Nosotros, por supuesto, aquí estamos, acompañando este día tan especial para muchos de nuestros héroes, como nosotros los llamamos, a nuestros bomberos voluntarios. Ahí tienen los cuatro primeros bomberos. ¿Cuáles son los cuatro primeros? Bueno, una foto con los cuatro primeros bomberos. Nos decía nuestro amigo Horacio Pujol que son los cuatro primeros bomberos, así que yo diría esperar a que comience el acto y después ver si podemos realizar alguna nota. Ahí estamos. El primer cuerpo activo, entonces. Robeli, sacan el barbijo, sacan así, se conocen, sacan el barbijo, así se conocen. Sacate el barbijo, bájate. Bueno. Aquí estamos, en vivo y en directo, en este día tan especial para nuestros bomberos voluntarios. Como decíamos, ahí están los primeros, cuatro de los primeros bomberos que tuvo el primer cuerpo activo. Y aquí están ya formados los demás bomberos, quienes se encuentran actualmente en nuestro cuerpo activo. Extrañamente no se ha cortado la calle, la circulación de vehículos sigue igual. Nuestros queridos bomberos voluntarios celebrando sus 60 años, ni más ni menos. Vamos a ver cómo se va a desarrollar el acto. Sí sabemos que se va a izar la bandera nacional. Nosotros te lo contamos a través de CSO24 Multimedios. Se adelantan un paso los bomberos que ya están formados, como decíamos, aquí justo en el medio de la calle Mármol, frente al cuartel de nuestros bomberos. Vamos por algunas fotos más y después sí, este sencillo acto que se va a desarrollar y que nosotros te vamos a mostrar como siempre lo hacemos. Bueno, ahí vemos una de las unidades también de bomberos. Un día muy importante, por supuesto. Se va a izar la bandera. La bandera nacional aquí frente al cuartel de bomberos, donde nos encontramos ubicados en este acto que está a punto de comenzar. También vemos a Marcelo Barroso como jefe de bomberos. Se va a izar la bandera nacional en el mástil ubicado aquí, en la mismísima vereda del cuartel de bomberos voluntarios.
izándose la bandera nacional en estos momentos, en este día del cumpleaños número 60 de nuestra querida institución. El aplauso tras haber escuchado la sirena, que tanto nos asusta muchas veces, hoy con motivo de alegría. Creo que ha finalizado el acto. Bueno, ahí está entonces, ha finalizado el acto. Aquí en el cuartel de bomberos voluntarios, al celebrarse el 60 aniversario de la creación de este cuerpo activo tan querido por toda nuestra gente.